barca se orilla al sol, unos valientes se unieron para un gran equipo formar. No dudan en afrontar los grandes retos con los que no se les quiere putear. En el mundo del golfball empieza a sonar un magnífico nombre que seguro no podréis olvidar. Ellos son los Monkeys Mancos. Spink es el gran capitán con su noble arte de los dobles unos. No las podéis encontrar. Fácil distinguirlo por su culo durismo natural. Curbu tiene una mano de cerdo especial, pero con los colores se tiende a liar. Oh, 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 no deja de dar. Al mundial se fueron para ganar, pero por culpa de los dados solo dinero pudieron gastar. Ellos son los Monkeys Mancos. Ellos son los Monkeys Mancos. Ellos son los Monkeys Mancos. Buenas noches. ¿Qué pasa? A ver, vamos a darle contra Burbu. Creo que está Burbu, el amigo Burbu está por aquí ya. Vamos a jugar la jornada 3 de las Monkeys League. Ya sabéis que esto es una cosa entre los Monkeys Mancos. Con gente buenísima, todo gente buenísima. Un gloom. Nada, jugamos contra Burbu. Ay, le he mandado ya, no sé si estará esperando o no estará esperando, el amigo Burbu. Jugamos esta liga porque son estos, Porque es Burbu, porque es Wally, porque es Vulcan, porque es Rogi, porque es Norwas. Porque el amigo Wally el primer partido me mató al bailadín. Y ya voy con uno menos. Estoy jodidillo ya. Yo voy a pasármela. Vamos a jugar una apertura y una clausura. Y yo ya he empezado mal el primer partido. Un bailarín muerto. Entonces, pues nada, pues jugamos aquí contra los separados de Galda. De Galdaca, ¿no? Son aquí Wally y Norwas, son de Galdaca, ¿no? Nos falta el bailarín. Este tiene 12 puntos. Voy a intentar estirarlo hasta todo lo que pueda. Este puede haberme jugado uno. No quiero jugarme la esquiva. O sea, que no es la random. Y vamos contra el amigo Burbu. Contra sus 10 mancos. Que se pegó con la liga que jugamos. Jugó con Nigromantos y se ha repetido. Tiene la suerte. Ya sabéis que echamos a suerte es esto. Y le ha tocado lo mismo el cabrón de él. De aquí a este con 6 puntos para. Es que ya le ha subido ya todo. Es que este es un sinvergüenza. Nada, le va a avisar. Me había dicho que estaba preparado, pero. Pero no está. El amigo Burbu. A ver. Le va a avisar Burbu cuando. Me he hecho, voy a hacer un té. Ahí estará echándose el. El piti de pueblo. Es de los de Ever este. Ya sabes. ¿Cómo es? Ya sabes a qué me refiero. Voy a poner que estoy metiéndome con él. Estamos ya en directo metiéndome contigo. Nada, le hemos dado a esto. Nada, él va con 12, es que ya valora 0. O sea, ni siquiera me va a dar. Bueno, sí, incentivos sí me va a dar. Pero no mucho. Así que bueno, veremos. Nada, en principio, nada más sin el bailarín y sin subidas.
¿Vas contra mañana? ¿En la NBB? ¿Monglun? Sí. Sí, NBB será, ¿no? Burbu no está jugando nada más. Se apunta a la Hispana ahora, pero un poco medio por amenazas. Sea, un poco por obligación, yo creo. ¿Con qué va Burbu? El amigo Burbu. A ver. Burbu, 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 Burbu. No sé si se cortará. Burbu va con los Bilbao Berserk, creo que Adman está aquí. El Deportivo, ¿no? Este es. Ya tendrá, este es una mano de cerdo de Conclun. Ah, bueno, aquí tiene uno cojo. La sufrida que hay. Pero bueno, ya empieza a tener esto. Bueno, ya es que está como a acabar. ¿Cómo va el amigo Burbu? Iba arriba. Si mal no recuerdo, 14-6-6. ¿Qué mesa estáis? A la 4, ahí está. O sea, estáis ya para playoffs, vamos. Estáis jugando ya, bueno, no perdéis playoffs ya de la mesa 4, es muy complicado. Complicado. Es complicado que pierda. Vale, hemos mandado. ¿Ya habías mirado? Pues bueno, ya lo tienes para ver. Ya lo tienes para ver. Burbu es un tío que tiene. Cuando le salen las cosas. Uf, acaba de subir a masa escrita y acaba de subir a maestro. Está, le pago a CCL. No sé en qué grupo va con el LSB. También, a ver, voy a mirarlo a ver. El LSB. Pa, 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 pa. Hizo una cosa, a ver si se puede ver. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Aquí, creo, hizo una cosa en el stream súper, súper molona ahí, a ver. ¡Oh, ya está! ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! ¡Qué bueno soy, Dios! No se verá mucho igual, pero a ver, vamos a buscar la burbu. Creo que estaba en mi lado, ¿no? En Yoshi. No se ve nada, ¿no? Se ve muy chiquitín, ya. Eso es que esto debería poderlo hacer. A ver, voy a abrir el navegador, a ver. Así mejor, ¿no? Es que además es una foto, ¿eh? No es ni siquiera la calidad de Vulcan. Tu grupo siempre es el más duro, macho. No sé qué haces, pero siempre es el más complicado. Burba, aquí está. Hostia, por Nacho Vila, Agur, Lord Kralis, Fitarado, Mirfe, Dracofal, Warrior-Man, Zabal. Bueno, aquí hay alguno que está empezando a jugar, así que bueno, Agur y Nacho Vila no. Lord Knight creo que tampoco. Así que bueno, ahí está. A mí me toca el grupo 3. Con Dani, Tarsis, Megaitero, Rurin, Frankie, Spinks, Tormanue. Hay que aguantar a Tormanue ahora también, ¿eh? ¿Tú dónde estás, Monglum? Aquí estás. Monglum, Pochoco, Pulento, Artiste, Charlos, Isildur, Gino BCN, Moronic, Sade y Jariben. Nah, es el grupo más difícil, ¿eh? Que aquí muchos están pidiendo perdón ya, ¿eh? Están pidiendo perdón. Están ya pidiendo perdón porque no saben jugar y aprovecha, Burbu te pido, ¿vale? Y aprovecha y enséñales cosas, ¿vale? La Monkeys League es una liga que hicimos para probar, para hacer un poco el chorro entre los monkeys mancos. Vale, no tiene más. Un poco el chorrilla, sí, hacíamos ahí entre los monkeys mancos. Sobre todo para probar cosas, para probar las admin tools. Lo usé un poco para arrancar cuando hicimos los playoffs, para ver para el LSB. Así que, ala. Ya está, ya he vuelto. Ya voy a poner música. Ya he vuelto Burbu. Está doblando sábanas el tío. Pues nada, a ver si se apunta, si acaba de inscribirse todo el mundo y empezamos ya la LSB. Yo el viernes me voy de vacaciones, pero me tendré que intentar jugar sábado, domingo, lunes, en la primera jornada. Bueno, seguro aquí hay Ever, Tormanue, Senda y compañía, JDaddy, Nachoville, se encargan ahí de hacerlo ahí. Mega guay. A ver, ¿me ha abierto esto? Pum, 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 pum. Venga, música, maestro. Ahí está, un poquito de música. Iba a juntarse Burbu, pero Burbu no tiene cascos. Porque la Monkey League sí que nos juntamos en el Discord ahí para vacilar y así. Pero el amigo Burbu no tiene cascos. El sinvergüenza de él. Me reitero que nos toca el mismo grupo. Vamos a ver. Venga, 150, 150. Pues igual tenemos que coger un. ¿Cogemos un mago? Venga, vamos a coger un mago para aprender a usarlo. Venga.
Ah, ese es el grupo de los de las LS, de la LSB. Venga, a ver, ya toca. Vamos, pegamos. No, vamos a recibir, venga, vamos a recibir. Vamos a recibir, a ver si que está el grupo de la LSB. No tengo aquí el que tiene que el bailarín aquí. Esto a ver si es cierto cómo se. Así creo que lo dejo sin usar, ¿no? Veamos, vamos, vamos a probar. Pero tú no estás en la LSB, ¿no, señor Lobo? Es que como estáis los dos señores lobos por aquí, no está señor Lobo, sino el señor Lobo Canario. No, 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 eso es. A mí me. Es el señor Lobo, el canario. Estáis los dos ahí. Y nada, vamos a ver si. Ya os digo, este equipo de silvanos, pues está para. Está un poco reventado. Está un pelín reventado. Solo tengo un corredor, creo, si mal no recuerdo. Tengo al guerrero, tengo al corredor. Vamos a poner el corredor aquí. Tiene que estar aquí. Línea. 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 Y línea. Solo tengo un corredor, así que ponemos así. Tenemos que hacer el glitch por algún lado. Está aquí para intentar cubrir un poco. Este lo hacemos aquí, este de aquí y este de aquí. Para que no se hagan cosas feas. Vamos a ponernos así, venga. Vamos a ver si conseguimos. El falso, no sé cuál de los dos es el falso. Ahí tenéis la pelea esa del hacendado y el no hacendado. Tengo que decir que el señor Lobo Canario lo conozco desde hace bastante tiempo, ¿eh? Está aquí Burbu quejándose. Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Venga, vamos a ver. Pum, 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 pum. No llega con ninguno. Puede estar tranquilo. Venga, vamos a parar por este aquí. Dos dados. Venga, vamos a ver si matamos a uno. Venga. Paño, matamos a uno. Sí, matamos, venga. No pasamos una chapa, ¿eh? Más suerte. Bueno, sí, venga, venga, cabo, no. Vamos aquí atrás. Vale, vamos a irnos a atrás. King. King, por ejemplo, de Lombard. Aquí, este va a ir aquí, por ejemplo, y este se va a ir hasta aquí. Estamos aquí. Y está viniendo de pie ahora. Buenas, Vulcan. Ah, qué bien la pilla. Este es la pilla, es buenísimo este, ¿eh? Un 6. Vamos a ver. Pues la verdad es que los silvanos, la anterior que jugué, la anterior LSB la jugué con silvanos. Y muy bien. Pero claro, era el Blue Ball 2. En el Blue Ball 3 ya no me molan tanto, pero bueno, como salieron, pues para jugar esto me dije, venga, vamos a cambiar un poco elfos. Ya se acabó de pasear, Vulcan. Nos hemos encontrado la tarde. Está dejando pasar el turno, porque está cojonado. Thank you.
Me va a pisar, ¿eh? Es lo peor de todo. Mara con el lobo aquí, me imagino. Para echarme para acá. Me imagino. No me hace que hables con el placar, ¿eh? Qué feo. Bah, es la diferencia. Bah. Bah. Así es, así está esto. Así está este juego montado. Tiene chapa 8 más. Ay, es verdad que tiene 9 más, pero. Por los pelos, sí. Por los pelos me ha pasado. Por los pelos, ¿ves? Aquí está. 8 más. Mira, 6, 6, 5, 6. Ay. Maldito juego. Vale, pues. Venga. Ahí tenéis el uno, ¿queréis? Pues ahora. Por lo menos saca el uno cogiendo la pelota. Vale. Está aquí el solitario. Bien, ¿no? Vamos a protestarle a Vulcan. Mira, mira, ese yo no había visto, ¿eh? Paciencia, paciencia. Eso no hago yo, ¿eh? Hay que pegar con el. Está bien que pegue con estos, ¿no? Pero joder, el lobo tiene que pegar, tiene que subir. Mañana tenemos. Vamos a, como la semana que viene estoy de vacaciones, vamos a quitar los partidos antes de marcharme. Mañana tenemos PDM y pasado NBB. Así que a ver si. Con eso ya descansamos la semana que viene entera. Ah, me va a hacer un. Me va a surfear este, ¿eh? Puede ser, sí, sí. Sí, sí. Mira, no me he dado cuenta de esto. Está muy lejos por aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Tengo que jugar alguna por ellos que sea aquí. Ahí va. Como un Miura. Cañón. Venga, reroll. Voy a ir a por el lobo, eh. Voy a ir a por el lobo. Está pensando. Pues me he hecho una puta, ¿eh? Venga, vamos ahí a tope. Paño. Feo.
lobo, voy a apretar aquí a los dados. Eso no para. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ape y ape. Vamos a ver si sale. Con 3 más 2 más. Ole, a tope si sale. Venga, muy bien. Venga, aquí se va a quedar, al lado del lobo. Venga, ahí está. Y este va a salir de aquí. Ole, ahí. Qué agilidad. Aquí se va a poner, venga. Venga a buscarme. Pegará con esta aquí. Intentaré hacer cosas feas luego con el zombie. Hace mucho tiempo que no juego con los Silvanos, estoy un poco... Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Muchas gracias por la ride, Bebenut. Thank you very much. Ah, no sé si es. Thank you very much. Oh, muchas gracias. Que no me acuerdo ahora. Veamos a ver qué nos hace aquí el amigo Burbu. Va para atrás el cobarde de él. Vale. ¿Se va a jugar la esquiva? No creo que se juegue la esquiva con el lobo. Vale, aquí podemos llegar relativamente fácil a darle el balón aquí. Vale, el Blitz con el. Con este aquí. Recula para todos, me va a tener aquí hueco en medio. Mantenerse firmes, feos. Vale, enlace ahí. Vale, bueno, este va para aquí, voy a hacer el glitch aquí. Y me moveré este para acá. Y me iré para aquí. Ahora tengo que dejarme una esquiva, pero como no voy a sacar unos. Vale. Está bastante bien. Vale. Se pone aquí. Este se va a hacer la primera esquiva. Se va a poner. Vale, esa sale. Dado aquí, vamos a pegar aquí a este, pañón. Vale, a ver si pasamos chapa. Vale, chapar. Pañón, bueno. Vale.
Sí, venga, a ver si pasa chapa, a ver si chapa. ¿Dónde va? Bien, 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 bien. Nunca buena ahí. Bueno, ahí. Bueno, ahí. Nos abrimos para acá. Este señor se va aquí. Vamos a intentar hacer este para acá. Aquí va, bueno. Vamos aquí. Sí, vale, sale ahí, perfecto. Y está aquí. Un poco aceite. Es que no sé, venga. Vamos a ver ahí, vamos a ver si nos hacemos huequillo ahí poco a poco. A ver para dónde tira. Igual tiene que haber subido el corredor para arriba. Unos 5 turnos, ¿eh? Una pena no pasar la chapa del lobo, ¿eh? Si no le vuelve el cabo este... Bonito. Bonito. Venga, va a ir ahí. Qué pena los del otro bailarín. Los del otro bailarín. Tengo el mago, por cierto, todavía. Ah, ese vive. Ah, ese vive. Perfecto. Me ha hecho el glitch, entonces aquí va a meter esos a tope. Vale. Vale. Ya. No sé si me debería enfrascar aquí a pegar a los golems. Este me lo arrimará aquí. Vale. No, no me lo arrima, ¿eh? Vale. Más esquivando, no esquivo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y pegar aquí. Y pego aquí, vale. Venga, vamos a salir de aquí. Venga, vamos a hacer este. Vale. ¡Qué guapa la cabra, eh! ¡Uy! ¡Qué tonta, eh! ¿Cómo hace la cabra, Agustín? ¿Cómo hace? No, pero el ruido que hace es un normal. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vale, este puede moverse hasta aquí adelante. Vamos a moverlo hasta aquí adelante. Vale. Este para aquí. Feo, muy feo. Vale, está para aquí. Venga ahí, para. Vale, este se pone aquí. Por aquí. Ese tiene que ser de ahí.
Sale, vale, perfecto. Este va a ser por aquí. Aquí. ¿Qué apoyo con este dos también que hay que darle? ¿Y aquí qué hacemos? ¿Aquí pegamos un dado? Sí. Vamos a gastar un error. Venga, que lo tiramos. Que lo matamos, venga. Venga, paño, 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 paño. Qué pena no matar a los lobos, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ape, ape. Muy buena, Rogi. No, están aguantando, han aguantado un poquito, ¿eh? No han aguantado, ha empezado duro el asunto, pero... He oído en la cámara pensar que las noruegas, ¿eh? Tarsis no te va a engañar. Ahora que voy a Tarsis por aquí, ya lo anunciaron hasta en el H, pero el domingo, directo de la próxima temporada de PDM. Se vienen cosas bonitas. Bueno, me voy a hacer el glitch aquí y me voy a plantar aquí, gente, me imagino. Igualmente he tenido muchos turnos detrás, ¿eh? Bueno, por eso todo picante. Dice, por eso picaste. Pues sí, sí, he pensado que eran noruegas. Nada, al suelo. Uff, qué flojos, que son más flojos. Otro fuera. Venga. Cerrar por aquí, me va a cerrar por aquí, me va a cerrar, me puede cerrar fácil, todos. Tiene la sabana esta por aquí, tiene esta por aquí, bueno, ahí no me cierra mucho. Aquí me pondrá bien. Voy a ir a por este, claro, evidentemente. A ver cómo me cierra por aquí. Estos son bastante puñeteros, los cabrones de ellos. Vamos para la esquiva aquí. Me tira. Mierda. 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 Bueno, aguanta, aguanta, aguanta. Eso es importante, que aguante. Aguante. Ese no aguanta. Es por la esquiva ahí, me deja ya el lobo, ¿eh? Venga, a ver si lo matamos. Venga. Venga, sí, si lo matamos. Este que le pegue ahí. Este que déjalo, que lo pegue. Uy, tenía que haberme levantado. Oh, tengo que jugármela. Muy mal, muy mal, muy mal hecho esto. Muy mal hecho esto. Muy mal hecho esto. Este donde llega. Muy mal hecho esto. Muy mal hecho esto. Este está mejor hecho. Venga, a ver si pasa ahí.
Venga ahí, a tope. Vamos a jugar unas mierdas. Vamos a jugar unas mierdas. Vale. Aquí. Y este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, apéllate. Vale, vale. Que me pegue ahí. Venga. Vamos a ver qué hacemos, vamos a ver qué hacemos. Bueno, es peor jugar con enanos. Con Silvanos he jugado bastante, no voy a decir que juego muy bien, pero he jugado más. Pero enanos, solo uso los enanos para los partidos que hay que administrar algún resultado. El típico equipo de admins. De hecho, si veis por ahí las estadísticas de que juego yo con los enanos, solo son derrotas administradas con concesiones. Vamos. Yo soy capaz de matar todos los elfos yo solo. Bestia, no le pillan. No le pillan, este se va a escapar por aquí y va a marcarlo. Paño. Trate de jugar una esquiva aquí o algo fallará, Burbu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, AP y aquí a dos dados. Con este jugamos una esquiva. Me puedo hacer pupas. Quien juega enanos es mequetrefe. ¿Dónde va? Me pone ahí. Me hace el... Bueno, Vulcan juega con enanos en la LSB, ¿vale? O sea, le podéis insultar. Sin ningún problema. Vale, me pega ahí. Tengo este elfo aquí libre. Mientras no mueran. Muy buenas, Harra. Ole ahí. Se queda en el sitio. Espera que no muera, que no muera, que no muera. Pasa chapa. Va, no muere. La no muerte es buena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, aquí puedo hacer un esquiva 2 más. Pegar a 2 dados. Vale, otro que va al suelo. Se está quedando ya sin esto. Vamos a pom, pom, pom. Jesús. Cuando puedes me pisarás sin piedad. Bueno, este se va a ir por aquí. Se va a desmarcar. Ahí va. Pa, 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 paño, paño. No ha fallado ni una, ¿eh? Joder, no ha fallado ni una. Bueno. Ni tan mal. Reroll. Esto es reroll, yo creo. Yo creo que es reroll. Ah, no, usar el esto. Ah, muy bien, muy rico. Y este, aquí. Bueno. Estamos en... Va. Voy a ponerla aquí. Se juegan los dos a por ellos, a tope, ay. No tengo reroll, eso es verdad. No tengo reroll. Ahí no me preocupa mucho. Vale. Este se tiene por aquí. No, este tiene por aquí. Vale, aquí. Este tiene por aquí. Voy sin errores a la puta. Venga. Vale. 1, 2, 3, pegar 4, 5, 6, 7 y 8. Por aquí. Por aquí. Vale, pues va a ver qué jugarse está aquí. Vale, rico. El bridge con este, que puede salir mal.
Vale. Aquí es donde no tengo que sacar unos ni nada. A ver. Bien, la pilla, la pilla. Esta es donde llega, vale. Hostia, por aquí. Aquí no llega, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí. Tener cuidado, esta tiene que ser también la esquiva esta. Vale, sale. Esa no. Vale. Bueno, creo que estamos bastante tranquilos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uno por ellos y... este igual tiene que haberlo dejado un poquito mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. AP, AP. No, este no llega. El lobo no llega. El lobo no llega. Llega este. Este sí llega. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. AP y AP. Con dos esquivas. Bueno. Un placa esquiva que nunca hay. Ya sabéis que nunca hay un placa esquiva. Este no llega tampoco. 1, 2, 3. Va. Creo que vamos a marcar. Aunque no voy a cantar mucho. A ver, ya sabéis que soy capaz de lo peor. No voy a echar un vistazo. Yo creo que hay grupos ya de la LSB que están a puntito, a puntito, a puntito, a puntito de estar ya a los 10, ¿eh? A puntito de los 10. A mí me parece Tarsis, o sea, te ha tocado con mi grupo además, ¿no? Tú estás en mi grupo, Tarsis. Jugar con enanos. Uf. No es igual, ya el año que viene no puedes entrar a Bilbao, ¿eh? A Bilbao y... no sé. Tendrás que ir con gnomos. Para compensar. Y tengo un mago todavía, ¿eh? Que no se me olvide, que se me olvida el mago. Se me da la pinza. Ahí va. Va, paño, paño. Pues... no puedo pegar al lobo, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se ahogué. 1, 2, 3, 4, pegar 5, 6, 7. No, no puedo, no puedo. Oh, qué desgracia. Qué desgracia. Me molaría bastante para el lobo, eh. Venga, vamos a marcar. Venga, paño. Entre enanos os apañáis. Sin vergüenzas. Vamos a ver. Venga, baño. Joder, vuelve el caos, qué desgracia. A mí no me vuelve nunca. Bueno, vamos a ver. Este se pone en medio, este por aquí. No tenemos. No tenemos para meter a todos. Vamos a dejar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a poner uno menos. Tampoco quiero que me llegue el lobo a pegar. Ahora saldrá un turno más, ojo, una mierda de esas. Este que tiene 0 puntos, para que muera. Este que tiene 0 puntos, pues para que muera también. Y este es un loner que tiene que morir. Así que, allá vamos. Allá que vamos, venga, así nos quedamos. El año que viene los dos vais a estar baneados. Baneos los dos de la Bilbali. 3 días, ¿eh? No sé si han hecho todavía. Querían hacer 3 días, no sé si al final harán o no harán. Así lo han anunciado, pero no sé si lo harán, porque... al final... uf. Tiene que cuadrar muchas cosas. Lo hicieron con más tiempo de lo normal, me imagino. Vamos al décimo aniversario. ¿No, el décimo o el vigésimo? Una fiesta, Tarsis, una fiesta tiene que ser eso. 9 partidos tiene que ser la hostia con enanos. Admiro a los que os divertís con enanos. Os admiro.
Es que me resultan aburridísimos jugar contra ellos y aburridísimos jugar con ellos, que ya tiene mérito que sean aburridos con los dos, No me mola nada. Y eso que no son nada fáciles, jugarlos bien no es fácil. Te quedas corto, te quedas. Pero, uff. No tengo ni idea. Hay diversas teorías. Yo creo que va a ser Khemri. Pero dicen que un nuevo equipo, entonces no sé. Los dos. Hay tres equipos que faltan por salir. Que son Khemri y Altos Elfos, que están en los equipos de leyenda. Y falta los Enanos del Caos. Pero en los Enanos del Caos, Games Workshop tiene en los del Blood Bowl, el equipo Blood Bowl, tiene una movida. Tiene una movida con los derechos de. Con el copyright, creo. Y. Nada, Tarsis. Muy buenas, Nasri. Tarsis, tú tranquilo. Tú cumple. En casa. Y tiene una movida con los Enanos del Caos. Entonces, no creo que sean Enanos del Caos. Y los dos que le faltan son Khemri y Altos Elfos, creo que son. Un soborno gratis, eso no me viene nada bien. No me viene nada bien. Entonces, pues no sé qué será. Yo creo que Khemri. No creo que metan. Acaban de sacar los gnomos. No creo que metan un equipo nuevo. Está aquí ensayando la. Se equivocó en el cabrón de Burbu. Menos mal que no le va a salir. Dos más necesitas y le puede salir, lo tiene relativamente fácil para que le salga, porque puede pegar con este, puede pegar con un montón de gente. Vamos a mover a este. ¡El puto amo! ¡Romero, bien! ¡Buenas! Venga, al suelo. A este le puede tirar, creo que me ha pegado de la esquina, ¿no? Sí, a este le puede tirar al suelo, sí. Bueno, está bien eso. Aquí tiene que pegar aquí, o tiene que pegar con el zombie, puede reinar aquí, puede mover una más aquí. Este zombie aquí. Este zombie aquí y pegar aquí. Tiene que mover este, puede mover aquí, este, aquí. Eso es. Bueno, lo tira al suelo, lo cual. Pues esto me salva un poco. Vamos a mover uno más. A ver. Paño. Tiene que rellenar aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene que mover uno más. Sí, puede hacerlo. Puede hacerlo fácil. Que se están manejando tanto que a ver cómo manda la bola. Aquí tiene que ir uno. La sabana aquí y ahora ya tiene aquí la casita que necesita. Eso está muy bien porque con un menos uno. Vale. Tiene dos errores, sin vergüenza de él. La parte buena es que como va a intentar la jugada, va a tener que no me va a pichar. A ver qué decís. Amazonas y estas ya sacaron el. No creo que sean Amazonas. No, pero a ver. Ah, vale. Aquí hay un malentendido. ¿Vale? Aquí hay un malentendido. No te pasa nada, Romero, no pasa nada. Por un lado está el equipo nuevo de la temporada 6. ¿Vale? En el juego, en el videojuego. ¿Vale? En el Blood Bowl 3. Eso no tengo ni idea. Yo creo que va a ser un stunty ahí. Yo creo que ya es hora de que metan algo. Pero por el otro lado está que han anunciado el 29. Eso es, Nacho. El 29, Nacho. El 29. Este me va a sacar 6, es el cabrón de él, ¿eh? Ya te digo, un 5. Ya te digo yo. Con dos rerolls. Qué sinvergüenza, macho. Qué sinvergüenza el burbo. El 29 hay una. No, le va a salir, claro que no, le va a salir. Y le ha salido. Vaya, puta, le di el cabrón.
Va a sacar, va, hay un evento de Warhammer y van a sacar algo de Blood Bowl nuevo. Eso es lo que yo con Gunry me refería a eso. Al equipo. No, del, no, no al Blood Bowl 3, ¿vale? A Blood Bowl en general. Pero me acaba de marcar la semi. Igual el sinvergüenza de él sacando 5 y 4 y. Con un pase. En fin, en fin. Luego le decimos que tiene mano de cerdo y el tío no sabe a qué nos referimos. No sé a qué nos referimos, el sinvergüenza de él. Manda huevos. La vuelta al caos, la vuelta al sal. Es que vamos. Me alucino. No sé cómo colocarme, ¿eh? Estoy improvisando completamente. Pum, pum, pum. Vamos a volver aquí. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Vamos a ponernos así. A ver, ¿qué decís? A ver. Pam, 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 pam. Sí, sí, es que cuando habéis empezado a decir tal cual Stunties, he dicho, hostia, pues no. A la otra pregunta, ¿cuál era la otra pregunta? Vale, la del Team Resumen. A ver, el Team Resumen, ¿vale? Lo que se hacía antes. Lo que se hacía antes era una vez a la semana. Sí, se usaba Twitch, ¿vale? En directo. Se hacía un programilla que se repasaba un poco la clasificación, el que le dedicaba más tiempo, pues igual ponía cuatro jugadas de los partidos, o veía los partidos en la repetición, que es mucho más rápido, ¿vale? Y se repasaba un poco cómo habían quedado los partidos y cómo iba la clasificación. Se suele hacer en directo, sí, se suele hacer en directo, ¿no? Eso es lo que más puntos. Necesitas un canal de Twitch, se solía hacer. Muchas veces lo que es. Hay gente que se juntaba con dos, uno retransmitía en Twitch, y entre él y otra persona hacían el resumen, ¿vale? ¿Qué pasó? Que con el Blood Bowl 3, como las repeticiones empezaron a durar solo 24 horas, creo que eran 24 o 48, pues se dejó de hacer. Vale, a la gente que hacía, pues dejó de hacer. Y ahora han vuelto a poner lo de los 7 días. Entonces hay gente que creo que va a volver a retomar eso. Pero sí, la gente lo suele hacer en directo, o bien en YouTube, o bien en Twitch, o así. Se puede hacer también grabarte un vídeo, o sea, no tiene que ser en directo, ¿eh? No tiene por qué ser en directo. Es sinvergüenza el burro. ¿Qué más sacado además? Esquiva 4, 3. O sea, es que mira el otro. Mira lo que ha sacado tú. Un 2 con un 1. Un 5 con un menos 1. Un 4, un 3. Y el pase. Ha recogido 6 es, aceleración 3, aceleración 4, un pase rápido a 4, se ha sacado el 4, un atrapar a 3 es, ha sacado un 5, o sea, 4 es, el atrapar. Más 4 más. A ver, ¿qué ha tocado? Rasgo solitario, disponible de la utilidad principal, venga. Este de aquí, vamos a ponerle placar. No, es lo suyo. Igual tenía que haberle puesto esquivar. Bueno, que aguante ahí. Que aguante ahí. Bueno, este tiene 15 puntitos. Este no tiene ni uno. O sea, es que no me están subiendo ni para Dios. Veremos a ver si nos aguantan ahora los elfos. Vaya, en el primero va al suelo. Por si acaso había duda. En el videojuego no sé qué sacará. Yo creo que un Stunty podría ser. Podría ser. No sé, Goblins. Venga, para el suelo. Venga, español. No sé si Goblins.
No sé si... Halfos podría ser. Tienen los árboles hechos, hay halfos ya. No tienen tantas. Los goblins lo que me da miedo, un pelín miedo, es el tema de las armas secretas y todas las historias que tienen. Que tal y como está el juego, pues igual se buguea más de lo que lo mete nuevo y lo mismo acabamos peor de lo que estábamos. Pero yo creo que sí, que el tema de las armas secretas igual es un problema. Bueno, Simchain, por supuesto, o sea, puedes hacer preguntar todo lo que necesites. Y si has acabas de empezar, con más, porque aquí hay muchos cabrones que te van a decir cosas que te van a engañar, ¿eh? Sí, tranquilo, tranquilo, tu pregunta. Para eso estamos. He hecho la campaña de primera misión, pero la segunda la tengo abierta, pero no me deja jugarla. ¿Por qué? La segunda a ti es abierta porque no te deja jugarla. Pues no sé por qué. No sé por qué. Tendría que mirarlo, ¿vale? Probablemente tienes un equipo. Creo que son para equipos nuevos, ¿no? No sé si es que no te deja registrar un equipo o. No tengo ni idea. De todas maneras, aprovecho tu pregunta para decirte. Las campañas juegas contra la IA, ¿vale? Contra la inteligencia artificial. Llamarle inteligencia a la se me ha muerto un elfo. Ay, no estamos aquí poniendo. No estamos poniendo vídeos. Voy a muerto por partido. Eso, no te deja elegir equipo. Porque tendrás que hacer. Vale, tendrás que hacer un equipo nuevo, ¿vale? Probablemente sea por él, porque no tendrás que poner ningún equipo nuevo. Te haces un equipo nuevo y probablemente te deje inscribirlo en la competición, ¿vale? Y lo que te está diciendo, la inteligencia artificial, la IA del Blood Bowl, es de todo menos inteligente, ¿vale? Está muy bien, ¿vale? Si estás empezando a jugar, está muy bien, pues para que te hagas con los controles del videojuego y para que cojas. ¡Qué guapa la cabra, eh! ¡Uy! ¡Qué tonta, eh! ¿Cómo hace la cabra, Agustín? ¿Cómo no hace? Ganas ni uno. No, pero el ruido que hace es normal. Ganar, ¿eh? Pero igual todavía porque estás empezando, no te preocupes. El tema es que son malísimos, ¿vale? O sea, es muy mala. El problema es que cuando juegues con gente de verdad, le pilles un poquito el truquillo al juego, vas a ver que es más complicado de lo que vas a pensar, ¿vale? Ay, si me toca, joder, si es mi turno, yo aquí hablando. Eso, o sea, sin más. Vamos a ver qué podemos hacer. Venga, vamos a poner esto aquí. La IA es muy mala, ¿vale? O sea, eso no hay que... Es un problema, de hecho, la IA. Si empiezas a jugar con la IA... Si empiezas a jugar con la IA vas a coger unas maneras que no son muy muy buenas, ¿vale? Ahí, me he equivocado, pensaba que era el placar de aquí arriba. Vamos a ver aquí, que se me vaya para acá. Pañun, bien, tiramos, bien, bonito. Bonito. Venga, fuera, vista. Un caos, bien, vale. Pero luego lo recupera el sinvergüenza de él. Tiene dos zombies a más. Vamos a dejar este aquí. Esta, no sé si hace aquí la esquiva. ¿Qué tiene que hacer? Vale. Y este, vamos a ver si hace así. Y hace así. Vamos a ver. Pero es que el problema, eso es lo que te están diciendo, ¿vale? No es ninguna molestia, ¿vale? Tu pregunta es todo lo que necesites. Necesitas jugar contra la IA para aprender los controles del juego y para aprender las habilidades básicas. Pero la IA te va a hacer cosas que no tienen sentido, ¿vale? Y no vas a aprender lo que realmente es importante, ¿vale? Por eso yo sí que creo que tienes que jugar con la IA para aprender si estás aprendiendo de cero, pero no hacerle mucho caso, ¿vale? ¿Dónde jugar, vale? Tienes... Por un lado, a ver, cuando empiezas es un poco problema, ¿vale? Entonces, por un lado, tienes la Official Ladder, ¿vale? La competición oficial. Eso es cuando quieres jugar, le das a buscar, luego si quieres lo vemos ahí. Recuérdamelo cuando acabe y lo vemos.
tienes para buscar ahí un partido y te empareja con alguien que se supone que es de tu nivel. Eso es muy relativo, ¿vale? Sobre todo cuando estás empezando, ¿vale? Porque se basa en resultados. Puede ser un tío que sabe jugar pero es muy malo y te va a emparejar contigo que no sabes jugar, ¿vale? Entonces, pues bueno, entre comillas. Lo que sí te puedo decir es que hay, si vas al perfil mío, ¿vale? Tienes un link a un Discord que es la Liga Hispana, ¿vale? Desde ese link, cuando entres, si entras ahí a la Liga Hispana, tienes también aparte, allí mismo tienes a Procedimiento Ilegal, a Piel de Minotauro, la NBB, ¿vale? De todas maneras, si te fijas, también tienes mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube vas a ver un montón de partidos de diferentes competiciones, ¿vale? Todo eso son comunidades de Discord, ¿vale? La gran mayoría de gente estamos en el... A ver, Piel de Minotauro, Liga Hispana, Procedimiento Ilegal, NBB. NBB es la competición española que hicimos entre todas las comunidades, ¿vale? La mayoría de gente estamos en todos metidos, ¿vale? Liga Hispana empezamos ahora, de hecho estamos ahora jugando, haciendo la fase de inscripción de la Liga Hispana. Un doble POW, me saca, otro muerto. La fase de inscripción de la Liga Hispana, pero realmente el asunto está en que, claro, empiezas de cero. Piel de Minotauro el domingo a las 8 en el Twitch de Piel de Minotauro van a presentar las competiciones de la temporada que viene, ¿vale? Que va a haber torneos de cortitos y tal. Anuncios, te ha tocado anuncios, vale, te lo repito, no te preocupes. Es que, a ver, ahora te cuento más. Va a estar esto un poco complicado, se me va a ir moviendo de uno para otro. Joder, otro uno, no puede ser. Voy a gastar error, porque si no... Ahora, otro, joder, macho. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, macho. Aquí voy a sacar otro uno. O sea, aquí. Ahora te cuento lo mismo, ¿eh? Te cuento más veces esto. Vamos a ponerlo aquí. Un problema que es que he dejado a este libre, claro, me ha sacado el, a ver, ay, mierda. No, estoy condenado. Si el fin del año está cerca, ahora cuento más cosas, ¿vale? Es que me he quedado aquí. Voy a sacar otro uno aquí, a ver. Ahí está. Es que es increíble. Es increíble. Bueno, sí, a ver. A ver, os cuento. A ver, espera que estaba concentrado, joder. En mi perfil de Twitch tienes un link a un Discord que es el de la Liga Hispana, ¿vale? ¿Por qué está puesto eso? Primero, pues porque soy admin de la Liga Hispana. Y luego, porque en Liga Hispana, dentro de Liga Hispana, hay un montón de, o sea, hay un montón de canales y en uno de los canales están los links a Discords de otras comunidades, como puede ser Piel de Minotauro o Procedimiento Ilegal, ¿vale? Liga Hispana, Piel de Minotauro y Procedimiento Ilegal son las tres comunidades así como más grandes de Blood Bowl de habla hispana, en castellano, puro duro, ¿vale? Y entre las tres se organizó la NBB, ¿vale? La NBB, que es una liga que pretende ser que unifique, es una liga para, digamos, que unifica a todos los jugadores, que pues en un entorno que hablamos todos castellano, pues jugamos a Blood Bowl. Aparte de eso, tanto Piel de Minotauro como Liga Hispana tienen sus propias competiciones. De hecho, en Liga Hispana acabamos de hacer las inscripciones para la próxima LSB, que es una competición, es la liga que va de septiembre a junio, ¿vale? El asunto es que son, la Liga Hispana se divide en cuatro fases, ¿vale? Ahora jugamos 9 partidos, somos grupos de 10, 9 partidos, luego hay subidas, bajadas y se vuelven a abrir. Ahora mismo no te podrías apuntar porque estamos justos 120, una liga de 120.
Para la siguiente sí te podrías apuntar, ¿vale? Hay una categoría aspirantes, ya para la segunda, que es para equipos nuevos. No te asegura que vaya a estar gente que no sabe jugar, pero la verdad es que, bueno, pues es una bonita manera de empezar. De hecho, es un entorno bastante agradable porque al final puedes hablar con la gente mientras juegas y generalmente no suele haber mucho problema. En Piel de Minotauro, también el domingo presentan la nueva temporada, ¿vale? Que empieza en septiembre, ¿vale? No te va a dejar meter, Ever, luego los pongo. Si no te digo, en mi perfil pone en mi perfil de Twitch tienes y también tienes en YouTube, lo de YouTube. Tienes también YouTube donde puedes ver todo lo que juego yo en ligas, ¿vale? La NBB está a punto de acabar la fase normal y empezará ahora la de playoffs. ¿Vale? Hala, otro lesionado. ¿Sí funciona el link? Sí, pero yo no sé, yo estoy viendo aquí como asterisco, no sé los demás que estarán viendo, pero... No sé qué es los demás que estarán viendo, pero... Estoy por echar aquí la bola de fuego... Hasta ya llegado. No, no te preocupes, si hablo por debajo de los... Nada, luego la cago, pero bueno, estoy acostumbrado a cagarlas. No hay problema. ¿He hecho la bola de fuego? Pues esperamos un poquito, echa la bola de fuego. Nada más espera un poquito, echa la bola de fuego. Un reroll. A ver si no se cae ahora. Me voy a poner ahí a lo del lobo. Ay, porque. Ay, qué tonto soy. Ay. Bueno, me vale el pow. Venga. Muy bien. Qué táctico soy, ¿eh? ¿Habéis visto? Ya es cuando no tengo que sacar otro uno. Vale. Este señor se va a poner aquí. Y eso hacer aquí. Se levanta. Venga. Vamos a ponernos así. Quiero que mueva esos golem delante de todo el mundo para echar la bola al siguiente de turno. A ver. Pam, 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 pam. No, yo no me acuerdo jugar Silvanos, ni más estos nuevos también menos. Pues lo dicho, Simichain, que vamos, que cualquiera de las. O sea, ya te digo, mira en mi esto de YouTube y verás cómo juego NBB. Esta liga de que estoy jugando ahora, Monkeys League, es una liga que hemos hecho entre los que formamos parte del grupo este Monkeys Mancos que hicimos para el Mundial, que somos de aquí, de la zona de Bilbao y tal, y somos colegas, y lo hemos hecho un poco de risas, ¿vale? Pero vamos, que NBB. Piel de Minotauro, todo eso, vamos, vas a encontrar gente que te eche una mano fácil, te va a ayudar, ¿vale? Ver partidos, lo te he dicho antes, Romeo, ver partidos es bastante buena idea, ¿vale? Ayuda bastante el hecho de ponerte a ver partidos, ¿vale? A ver, la parte buena, Ever, bueno, te meto GP, es Ever, ¿vale? Para los que no. La parte buena de ser malo es que eso, que da igual que juegues Silvanos o que juegues otras cosas. Bueno, eres malo, da lo mismo. Sí, Piel de Minotauro ahora con... Además que como cambia un poco el formato y van a sacar los torneos estos NAF, puede ser una bonita manera de también de meterte con unos cuantos partidos sin que se te satures. Pero lo más importante, Chimichain, es que no te agobies, ¿vale? Porque no vas a entender el juego, o sea, vas a pensar que lo entiendes y te va a pillar alguien que te va a dar pal pelo, pero es que es muy complicado, ¿vale? Es un juego muy complicado. Te va a costar, entonces no te desesperes, ¿vale? Intenta, pregunta, a mí no me importa que me preguntes todo lo que necesites, ¿eh? Y en el Discord, de hecho, ¿vale? Chimichain, si entras en el Discord de Liga Hispana, hay un canal específico que es... Para gente que se está
iniciando en el Blood Bowl, ¿vale? Gente que está empezando, lo cual es bastante bueno. A ver, ¿dónde me pone el...? Lo voy a poner ahí, ¿eh? Pues creo que ya tenemos... No, lo voy a poner ahí, ¿eh? No sé a qué puedo ponerlo, que me estaba vacilando, ¿no? Vale. Vamos a echarle la bola de fuego. Bola de fuego. Joder, no puedo echarla. No puedo echar la bola de fuego porque no la tengo elegida. Eso es lo que no sé cómo funciona. Está pensando... Esto está mal. Está fatal organizado esto. Está muy mal organizado el... Está muy mal organizado esto. Está muy, muy mal. Francamente mal. Venga. Paño. Epa, se me ha quedado aquí un montón de mierdas. Lo del mago es una cosa. Lo del mago es una cosa muy brutal. A ver, ahora os leo, ¿eh? Es que tengo que... Joder, otro uno. Tampoco va a estar bravo. Es que quiero usar la bola de fuego. ¿Tengo seleccionada? Que no sé cómo se utiliza la bola de fuego. Creo que ya está, ¿no? Creo que ya está. Vale, a ver qué decís, a ver. Es normal, ¿vale? Es normal. Es normal, o sea, es un juego que es fácil, a ver, siempre digo lo mismo, es un juego fácil para pillar las mecánicas generales, pero es un juego bastante complicado para entenderlo bien, ¿vale? O sea, no te desesperes, intenta, por lo dicho, pregunta todo lo que necesites, ¿vale? Y en los Discord, por ejemplo, en Liga Hispana, hace la semana pasada hicimos, ¿no, Romeo? Tú que... Yo no me acuerdo, se me va la pita. Hicimos un día, estuvimos de charleta un par de horas, explicando cosas básicas así, o sea, de vez en cuando se suelen hacer cositas para que la gente entienda. O de otro fuera. Vale, o sea, no... Y suele ser bueno para aprender. Bueno. Me va a surfear ese. Bueno, no. Ya va a ser el error. Ole ahí, venga. Qué pena. Echamos la bola de fuego, a ver, ¿tenemos bola de fuego? Tenemos bola de fuego aquí, para los cuatro estos. Si lo tiramos... Vamos a echar bola de fuego, Sí. Vamos a echar la bola de fuego aquí, venga. No me toco los cojones. Pues eso. Pues eso. ¿Qué queréis que os cuente? ¿Qué queréis que os cuente? ¿Qué queréis que os cuente? ¿Por qué? Porque hay una defensa. Ya no tengo nada que hacer. Ahora aquí va otro uno. Ah, se me va a ir por aquí. Hay que... Se me va a ir por aquí.
Que me pasó la chapa del humano malo. Este me va a venir aquí. 1, 2, 3, 4. Se pone aquí. Ya me corta las salidas esquivando. Aquí hace el... Mierda de bola de fuego. Vale, yo creo que estuvo bastante bien. Lo que estuvimos ahí un par de horas, creo que estuvimos. Y creo que para los que estáis empezando, creo que estuvo bastante... No sé si la palabra es divertido, pero interesante, ¿no? Con las cosas que hay que hacer, con lo que hay que hacer. Muchas de esas cosas, si Chimichain, lo tienes en lo que te digo, ¿eh? Tú métete. Si te da reparo preguntar, allí hay un canal de consejos. O sea, puedes preguntar cualquier cosa. Hay un mogollón de peña que te va a echar una mano, ¿vale? Muchas veces suena esto a retórica, pero... Pero, oiga, si no he pasado el, no he pasado el turno. Perdón. Perdón. Pero es verdad, ¿eh? Y preguntas y mogollón de gente te va... Te va a contestar. Y si te da palo preguntar, pues sin problema, pregúntame a mí si quieres. O sea, que no te dé. Que no te dé palo, vamos. No estuve todo mal, pero se podía mejorar. Vale, vale. Podríamos hacer personalizadas. Tú ya querías que te hablásemos ahí de poner cosas. Uf, demasiadas cosas. Ah. No, sigue y además me cierra ahí. Se va con el zombie, se va con el lobo. Otra chapa. Y este señor va aquí. Una pena el mago, porque aunque sea hubiese tirado dos, pues bueno, aunque no sea el de la bola. La parte buena es que este me va a pegar aquí. Si quiere pegarme. No tiene reroll. No tiene reroll. No puedo avanzar mucho tampoco, o sea... O le pasa la bola al lobo, puede marcar. Sin error no va, no creo que la haga. El tema es que yo tampoco tengo para hacer mucha historia. No tengo para hacer mucha historia. Tiene que proteger. Me ha pegado, Se ha atrevido, Pues esto. Ahí. 1, 2, 3, 4. Y luego aquí. Ha hecho una caja baseada, eso es. Muy bien. Por eso ha metido aquí a más gente, porque ha hecho una caja baseada. Así me gusta que aprendáis, joder. Vale, pues esto está bastante claro. Está bastante claro. Vale, aquí, como he hecho la caja baseada, es bastante sencillo. Tengo que poner un tío aquí para que quite estos apoyos y ir con este a dado. Entonces, este tiene que ir aquí. Vale, ya está aquí. Ya voy a un dado con este. Este. Aquí hago así, hago así, hago así, hago así. Vale, vamos a intentar. Vamos a intentar pillar la bola aquí. Venga. Venga, un Pou, solo tira Pou, Vale. Este llega por aquí, aquí. Vale, este se va a morir. Lo sabemos todos que se va a morir, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, aquí, aquí. Venga. No puedo sacar más de un 1 en la misma jugada. Ha librado. Hay que sacar un 1. Y ha librado, vale. Este puede irse aquí. Vamos a ponerlo aquí. Vale. Y este es donde tengo el problema. Bueno, ha salido, vale. Ponemos aquí.
Vamos a quedarnos así. Vamos a quedarnos así. A ver qué pasa. Me levanto atrás, sí. No creo que le haya hecho lo mejor, ¿eh? No creo que haya hecho lo mejor. Aquí puede darme dos dados. Este aquí. Está el elfo agazapado. ¿Cómo lo hago? Pues si consigo hacerlo de alguna manera, ni tan mal. Espera, que se me ha caído esto. ¿Dónde se me ha ido? Joder, más atrás. Ha de ser, os he leído que una pequeña opción de surf. Es igual si no metiendo el corredor en la parte esta de aquí atrás, ¿no? Igual, sí. Y con el, ahí al lobo. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Vale. Vale, eso es bueno. Eso es bueno porque tiene ya dos pillados aquí. No, este puede hacerlo aquí. Me parece a mí que va a quedar con el rol este que me queda aquí. Va a haber que saltar. Va a haber que saltar. A Burbu se va a jugar, Es que... Tío, no es manco. Ya me ha metido el Asmiwan con una folla, el hijo puta. Qué folla. A la otra que se va al suelo. El mago ha sido la clave. El mago... No, aquí me pega. Sigue el Blitz hacia aquí. Sí. Ya está. Joder. Vamos a hacer Blitz con el lobo. Y con este puede marcar. Si quiere. Al final van cayendo los elfos. Es que es inevitable. Y me surfea. Un doble calavera ahora. Pues ya estaría. Así me murió el otro bailarín. Bueno. Está Kao. Ah, mi Kao no. El mío no. No vivirá. Y este, pues por aquí, a pasar el turno. Me imagino. ¿Qué le vamos a hacer? Doble Pou también. Ojo, es que además. Es imposible. Un doble uno. Bueno, no ha sido doble uno, no. Pues ya está. Me ha hecho cosas feas, pues me ha hecho dados en la cara. No lo vas. Me ha metido una semi-buen sacando 4 y 5. Me ha hecho cosas feas, sí. Ha hecho una semi-buen que ha tenido una. O sea, le han salido empujones. No ha conseguido tirarme al tío, aunque se ha puesto al necrófago. Parece que jugarse con dos errores que tenía, que solo ha gastado uno. Ha hecho un pase con necrófagos jugándose dos a por ellos a cinco, a cuatro, creo que ha sido a cinco. Nada, nada, nada. No sé. Y mi Kao, por... he echado el mago. Y el mago se ha sacado a cuatro tíos. Y no he tirado ni uno. Le han vuelto los dos. Mira, este Kao no le ha vuelto. Le ha vuelto el Kao una sábana, le ha vuelto el Kao. Y a mí, por supuesto que no. Los cuatro más, ya sabéis que para mí los cuatro más son imposibles. Pero bueno. Nada, no podemos hacer a Jimmy One porque me va a poner el. Con los 7 staples mantenerse firmes, no tenemos opción de Jimmy One. Porque... Si quieres ponerlo aquí. Para intentar si es el turno más. Es que tampoco tengo gente, entonces estamos en las mismas. Es ponernos así y rezar para que caiga aquí la bola, le dé la entrega en mano y consigamos hacer algo, pero es imposible. Imposible. Imposible is nothing, pero. Bueno, la pelota no tiene mal pinta, los hinchas se animan. Nada. Mierda pata. Mierda pata. Haremos un pase.
No, ya no. Tengo que hacer aquí un... Puta. Nada, pues aquí pegamos con este. Vaya, vaya. Vaya desgracia. Vamos a sacar por lo menos el 1 del. A ver si conseguimos para hacer el pase. Voy a declarar pase. Luego se me olvida. Venga, vamos a ver si pasamos. Me da para bailarín. Ahora veremos si me da para bailarín. Llevo descaro, es que llevo 3 jornadas jugando con. No sé por qué ha sido el 3 más, el pase. ¿Por la presencia? No, la sábana igual estaba. Igual me quedo muy cerca de la sábana. Ah, bueno, porque es un. Porque era un. Era el corredor, sí, sí. Veamos a ver si nos da para bailarín. ¿Cuánto hemos sacado de pasta? 120, 120. Joder, me ha quedado un línea. No era lanzador, sí, 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 sí. Me he dado cuenta justo cuando lo he pensado. Otro tío muerto, 2 tíos muertos. Ah, qué fiesta. Por lo menos creo que para el bailarín, para el bailarín. No me da tampoco, macho. 125. Buah, qué desgracia de liga, tío. No la juego porque sois vosotros. Pero es para mandarla a tomar por culo. Qué desgracia. Porque estos no valen para nada. O sea, para nada. Para nada. Reclutar jornaleros a este. Ay, no será. 120. Además ahora me quitaron pasta. Burbu, mano cerdo. Mano cerdo. Suerte en las jugadas claves, sin vergüenza. Tuviste tu suerte y yo mala suerte. Que me hincho a sacar unos. El mago. Y esa semi one que te ha salido, cabrón, a 4 y a 5. ¡Bah! Buen partido, tío. Estos señores que tienen. Se pierde el próximo partido, ¿vale? Este con una. Vamos a ver qué le sale. Muguru, mañana, si no le sale nada, que sepas que ha sido gracias a mí, ¿eh? Me debes una. Vamos a echarnos la aleatoria. La caja defensiva. No me va a interesar la caja defensiva. Este se va a ir fuera, yo creo. Venga, fuera. Así que nada. Pues chicos, ahora que Burbu ya me ha reventado bien, pues nada, ¿qué tenemos aquí? Este todavía no os puede subir. Tiene 15 puntitos, un touchdown más. No sé cuánto aquí me sale, porque este maravilloso juego que tenemos no nos deja ver... No nos deja ver la siguiente jornada. Entonces hay que esperar a que acaben, que faltan. Ya estamos con el puto juego este de mierda. Acabo en la puta. Voy a perder el partido por los putos dados. ¿No sé para qué es malo? Son los putos dados, hostia. Pues Burbu, mucho no te has dejado para mañana, sin vergüenza. Contra ti, Norwas. Bien, bien, bien. Pues suerte tienes, entonces. Suerte tienes. Así que nada. Y nada, chavales, pues mañana me toca jugar con el PDM, ¿vale? El campus. Que ya creo que es la última jornada. Puede ser la última jornada. Y pasado juego contra Merlin, el ANBB. Así que a tope, vamos a darle estos 3 días, que la semana que viene estoy de vacaciones. Voy de viernes a viernes, me voy fuera, así que no habrá Blood Bowl por el momento. Lo dicho, gracias por pasaros, chavales, y mañana animaros y os esperé por aquí, ¿vale? Os voy a ver si hay alguien. ¿Hay alguien jugando a Blood Bowl? ¿Hay alguien? ¿Alguien está? A ver. Pim, pam, pim. Me han dejado la tele encendida aquí a tope. Como de shots. Inglés. Epidemios, ¿este qué? Epidemios. Ah, mira, Epidemios y los cachimba. Venga, pues vamos a hacerle a... ¿Por qué sale un icono aquí raro ahora? No sé por qué sale un icono extraño. Pues vamos a hacer la raíz a Epidemios. Ya no sé quién es, pero bueno. Epidemios, buscar. Epidemios. Si alguna vez la habré hecho, así que... Pues nada, chicos, lo dicho. Si os animáis mañana, por aquí estaremos dándole a la noche. 10:30 creo que hemos quedado, porque voy a San Mamés a jugar a Atleti. Y nada, a la vuelta, pues jugaremos el partido del campus, ¿vale? Lo dicho, gracias por pasaros, gracias por comentar. Cualquier cosa que los que llevéis poco, pues preguntar sin ningún problema, ¿vale? Y buenas noches, chavales. Mañana nos vemos, ¿vale? Venga, chicos, pasad buena noche. Hasta mañana. Eso es todo, amigos.